¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este nuevo video. El tema del mismo es Mani Pacquiao. Ahora, quizás, de que confirme su regreso a los cuadriláteros, luego de que el Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente, Mauricio Sulaimán, le dio la luz verde para que regrese a buscar un título mundial, pese a estar hace ya eh, más de tres años retirado y pese a que no ha tenido grandes desempeños en el último tramo de su carrera profesional. Repito, hace ya tres años que no pelea, cuando tenía 42 años, resolvió eh, colgar los guantes, ya venía en caída, pero también es cierto de que el vaivén de su vida política le obliga a mantenerse activo y sobre todo mantener una imagen mediática para sostener la llegada a un público que está ávido eh, de cosas importantes de sus candidatos y obviamente él va a ser próximamente también en las próximas elecciones candidato a la presidencia. Esa es... La razón fundamental para marse, mantenerse activo y creo que le abren un camino, le abrieron la puerta para que busque un título mundial y tenga entonces esa posibilidad de dar un gran golpe de efecto en la mesa mediática y volver a los primeros planos eh, de nuevo como un héroe nacional. Y han elegido el rival quizás más endeble que hay en las 147 libras, se ha consagrado la existencia de un rival accesible como lo es precisamente Mario Barrios y hacia allí va. Manny Pacquiao a buscar eh, nuevamente una oportunidad de título y si se quiere hacer historia volviendo directamente del retiro a una pelea de título mundial. ¿Esto es justo o injusto? Es la gran discusión de las redes sociales y algo que ha recibido elogios por un lado, también críticas acérrimas por el otro lado. Uno de sus críticos, ahí se los pongo en la pantalla, ha sido Amir Khan. El británico dice que las oportunidades de obtener títulos mundiales podrían destinarse a luchadores más jóvenes, en lugar de leyendas que ya pasaron su mejor momento y que no han sido tan activos como los luchadores actuales. Me sorprendió mucho ver a Manny, podría querer regresar al ring del boxeo. Miren lo corrupto que es el boxeo, se pregunta. Está lleno de corrupción, no es como antes, pero siempre tienen a sus favoritos. Les dejarán pelear con quien traiga más dinero. Le darán el visto bueno para pelear. Si Manny quiere venir y pelear por un título mundial, ¿por qué no? Pero es un poco injusto, ¿no? Se pregunta. Hay tantos boxeadores jóvenes que están surgiendo, realmente creo que deberían darle una oportunidad a la próxima generación. Eso es lo que dice Amir Khan, ese tipo de pensamiento en figuras emblemáticas del boxeo se repite hacia un lado y hacia el otro. Hay quienes no coinciden y por el contrario aplauden el hecho de que Manny Pacquiao esté de regreso, al punto de que hay otros que quizás están inspirando en ese anuncio para eh, volver a la aventura de mantenerse activos o regresar a la actividad, como es el caso, por ejemplo, de Gennady Golovkin que amenaza volver si le llega una muy buena oferta. Es verdad, es un tema de dinero en el caso de Golovkin, pero es también aquello de muchos campeones que no se acostumbran a la idea de estar retirados insisto en el caso de Manny Pacquiao no ese es el tema él es un político y necesita mantenerse eh, con la figura de un héroe nacional y esta pelea de título quizás va a meritar eh, que lo consiga en el pasado reciente y no reciente de Manny Pacquiao su carrera fue siempre en declive de sus grandes victorias en la otra década la década pasada eh, lo mostró como un boxeador deteriorado que tenía dificultades frente a figuras que años antes no le llegaban a su nivel. Y eso es propio de la edad, pero también propio de otros factores que se desconocen. En realidad, el Manny Pacquiao, hasta la derrota aquella del knockout fulminante, uno de los más históricos knockouts de boxeadores mexicanos, el que consiguió Juan Manuel Márquez en aquel diciembre del año 2012, su carrera ya no fue lo mismo. Pero vean ustedes, ahí les pongo en la pantalla ese resumen que eh, grafica en cierta manera lo que ha sido su carrera desde el 2014 cuando venció a Timothy Bradley en una eh, pelea polémica, luego venció a Chris Algier eh, la pelea del fiasco contra Floyd Mayweather, una nueva victoria sobre Timothy Bradley, aquella otra contra Jesse Vargas, aquella dolorosa derrota ante el australiano Jeff Horn, la victoria en una pelea realmente para el olvido contra Lucas Matisse, la unánime decisión contra Adrian Bronner, la decisión dividida contra Keith Turman y la derrota última contra Jordani Sugas. También esta fue una muy dolorosa derrota la que sufrió contra Jordan y Sugaz, y allí fue cuando decidió colgar los guantes. Este regreso tiene muchas miradas, tiene muchos matices y sobre todo tiene muchas lecturas sobre el significado por un lado de la autorización esa mano tendida del Consejo Mundial de Boxeo abriéndole la puerta a que salga del retiro directamente a una pelea de título mundial. Y por el otro lado, el hecho de que lo haga con el metro y la plomada, enfrentando a un rival que su se supone que lo puede vencer. Porque sabemos todos que está eh, el Azteca Barrios ocupando el lugar que debería seguir ocupando Terence Crawford porque él no renunció a su título. Simplemente el Consejo Mundial de Boxeo lo colocó en la posición de campeón en receso y por esa razón y no por otra. El Azteca Barrios hoy él, es el campeón mundial de las 147 libras. No olvidemos que Barrios se despidió de las 140 libras en julio del 2021 con una derrota por nocaut técnico ante Yerbonta Davis, con el cual perdió el título super ligero de la AMB. Luego de esa pelea ascendió a las 147 libras, donde debutó con otra derrota en 2022 contra Keith Turman. Esta fue una derrota por decisión unánime. En 2023, el, el boxeo le cambió de pisada a Barrios y consiguió desde entonces tres victorias consecutivas contra Giovanni Santiago, contra y Sugas y posteriormente contra el argentino Fabián Andrés Maidana. También tuvo suerte en esta etapa, ya que ante el cubano Ugas, el Consejo Mundial de Boxeo decidió poner en disputa un título interino Welter. Barrios se hizo campeón entonces de forma interina. Y hace unas semanas, cuando el Consejo Mundial de Boxeo, sorprendentemente, decidió poner en, como campeón en receso a Terence Crawford, lo subió a la can, condición de campeón oficial. Ello, que sea campeón oficial ha sido indudablemente la razón del interés de Pacquiao. No es lo mismo enfrentar a Barrios que hacerlo frente a Terence Crawford. De todas formas, Barrios es 16 años más joven que Pacquiao y será... El boxeador más alto que el filipino haya visto desde Jesse Vargas y Antonio Margarito, ambos con más de un metro setenta y ocho. El Pac Man derrotó a los dos. Claro, eran otros tiempos. Que regrese Manny Pacquiao o que no regrese tiene algunos valores tiene y fundamentalmente desde el tema del espectáculo. Manny Pacquiao increíblemente sigue siendo una atracción en sí mismo y sabemos que su regreso va a generar eh, mucho dinero en ganancias, en ventas de pague por ver, porque indudablemente mucha gente quiere verlo pelear. Independiente a que este sea una suerte de título artificial, el que posee el Azteca Barrios, le decimos un título artificial no en desmedro de lo que haya conquistado el Azteca, sino que ese título en realidad pertenece a Terence Crawford, porque Terence Crawford, repito, no renunció. El Consejo Mundial de Boxeo, de manera absurda, lo nombró como campeón en receso y le dio un carácter eliminatorio a su próxima pelea por el título 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo cuando enfrente a Israel Madrimov ahora el 3 de agosto. Son de esas decisiones. Inexplicables, pero que son parte del manejo de los organismos, del mal manejo de los organismos, de estas figuras del boxeo que necesitan tenerlas allí cerca y de cualquier manera tienen que estarse involucrando. El Consejo Mundial de Boxeo no debería estar participando desde lo del 3 de agosto, ni tampoco haberle quitado esa condición de campeón a Terence Crawford. Simplemente tenía que haberle quitado el título o esperar. Que se haga campeón en 154 libras y, y preguntarle qué es lo que va a hacer. Se quedan 154, renuncia a 147, pero no ponerlo en campeón en receso, no tiene absolutamente nada que ver, como tampoco tuvo algo que ver que hayan nombrado campeón interino precisamente a la Azteca Barrios, que ahora le permite enfrentar a Manny Pacquiao en una pelea millonaria y seguramente darle la posibilidad porque ante barrios tiene posibilidades Manny Pacquiao, de convertirse nuevamente en campeón de hacer historia desde el punto de vista de las estadísticas pero desde lo boxístico desde lo que significa la competición quizás haya algo de razón en la queja de muchos que dicen de que se está haciendo injustos con otros boxeadores que merecen oportunidades y no alguien que ya se retiró y simplemente por lo que fue antes le permiten seguir siendo algo en el futuro lamentable entonces desde esa perspectiva pero Manny Pacquiao es Manny Pacquiao como sea contra quien sea vamos a disfrutar verlo de nuevo porque realmente ha llenado buena parte de nuestra memoria boxística y por qué no de la propia historia de este deporte